Es lunes, el último del 2021. Gracias por acompañarnos hoy en Alerta Chiapas en resumen y ojalá sirviera esta semana para la reflexión, para el análisis, para la autocrítica. ¿Qué hacen mal en San Cristóbal de las Casas y qué hacen mal en Tuxtla Gutiérrez? ¿Qué hacen mal en San Cristóbal de las Casas para que se siga caracterizando por la inseguridad? ¿Y qué hacen mal en Tuxtla Gutiérrez para que cada vez menos sea un destino seguro para invertir? Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas. Ya comenzamos, Samuel Revueltas. Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que se conecta en estos momentos a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Y justo en estos momentos hay tensión. Tensión en San Cristóbal de las Casas. El grupo identificado como los Motonetos tienen secuestradas a 3 personas. 2 de ellos sabemos de manera eficiente que se trata de gente del Poder Judicial. ¿Qué buscan los Motonetos con este secuestro? Evidentemente, cambiarlos por 3 de sus compañeros que están detenidos por acciones vandálicas de este fin de semana. ¿No puede Mariano Díaz Ochoa con el cargo de presidente municipal para garantizar la seguridad? Lo analizaremos en unos momentos. Eric Ordóñez, ¿qué te parece si comenzamos? ¿Quién no puede? ¿Por qué no pueden? Esa también es la pregunta. Los Motonetos han sido un grupo delictivo que a lo largo de muchos meses trae asoleado, trae a pan y agua a San Cristóbal de las Casas, dándole inseguridad por sus debidos determinados enfrentamientos diversos, que ha tenido al interior de una de las ciudades más emblemáticas del turismo en México. Y aquí la pregunta que obliga no solo al ayuntamiento, que se ha visto evidentemente rebasado e incompetente, la autoridad estatal y la federación, juntos los 3, deberían garantizar seguridad a un sitio que por excelencia representa una derrama económica histórica y considerable para el estado de Chiapas, allí donde justamente hoy una muestra, un botón, se agudiza la violencia en San Cristóbal de las Casas. Desde ayer los Motonetos son noticia y hoy lo vuelven a hacer, Samuel. Estas imágenes que le vamos a pedir a nuestro compañero Efraín Saldaña que proyecte son justamente, y bueno, la información de nuestra compañera Gabriela Coutinho, y es que un grupo de pandilleros identificados como los Vans, conocidos popularmente, así los conocemos yo creo que todos, como los Motonetos, porque se trasladan en motonetas y que están ligados con el narcomenudeo, pues bueno, atacaron la noche del sábado 25 de diciembre las instalaciones de la Policía Municipal de San Cristóbal de las Casas. Esto en un intento por rescatar a 3 de sus compañeros detenidos por la tarde durante una riña. Esto lo confirmó la misma corporación. Las imágenes que estamos viendo, se trató de una balacera en el norte de San Cristóbal de las Casas, donde posteriormente detienen a estas 3 personas ligadas a los Motonetos. Los motopandilleros, con palos, piedras y balazos al aire, atacaron un enrejado. Estas son las imágenes que ya les estamos presentando de lo que ocurrió en la noche. Atacaron en un enrejado del acceso principal de la Comandancia de Seguridad Pública de San Cristóbal de las Casas, exigiendo la liberación de 3 jóvenes, por lo que fueron desalojados con gases lacrimógenos. Nos dice nuestra compañera Gabriela Coutinho que fuentes de la corporación explicaron que alrededor de las 4 de la tarde del sábado recibieron una llamada de auxilio para que acudieran a la colonia Primero de Enero, ubicada en el norte de la ciudad. En el lugar, el que estamos viendo ahora, es donde un grupo de personas sostenían una pelea, pero los policías municipales fueron recibidos a balazos. Sin embargo, se logró la detención de 3: Pablo, Lisandro y Fernando. Los 3 detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General del Estado, acá en Tuxtla Gutiérrez, acusados de los delitos de portación de armas, atentados contra la paz y otros, y que será el Ministerio Público, nos dice nuestra compañera Gabriela Coutinho, quien defina la situación jurídica. Y justamente por estos desmanes, por estas 3 personas detenidas, es que en estos momentos hay tensión en San Cristóbal de las Casas. Pudimos confirmar, Erika, hace unos momentos, que son 2 personas que trabajan en el Poder Judicial, sí, y el hijo bueno, de tomadas una de estas 2 personas. Del Tribunal del Palacio de Justicia, así ¿no? Es, así allá es, en San Cristóbal de las Casas. Fíjate, Samuel, ¿hasta dónde es cuestionable el proceder de la autoridad en el caso muy particular de lo que sucede en San Cristóbal de las Casas cuando un grupo delictivo, porque así se le tendría que denominar, les ha tomado la justa medida? Imagínate que llegara a amedrentar tanto a la Casa de la Justicia como a la Casa de Seguridad, que es el cuartel de los policías municipales, que está en el paso de todas y todos quienes llegamos a San Cristóbal de las Casas. Imagínate
qué tan doblegada se ha visto la autoridad, que tienen que lidiar con este tipo de situaciones tan delicadas y que evidentemente generan cierto riesgo al tema económico en este municipio. Se tratan de la actuaria del Poder Judicial, Esperanza Trejo. Se trata también de Silvia Alcaraz, proyectista del Poder Judicial, y Uriel García, que es, suponemos que el hijo de Silvia Alcaraz, quienes están en estos momentos retenidos por los motonetos, que los retuvieron justo a las afueras del juzgado que se ubica en el Centro de Reinserción Social, el número 5, ubicado en San Cristóbal de las Casas. Las personas que en estos momentos no está confirmado de manera oficial, pero sí lo tenemos confirmado nosotros, claro, por fuentes oficiales, que son las personas que están retenidas en eso, secuestradas, creo que es el término, claro, porque evidentemente lo que están buscando es negociar con la autoridad para que liberen a las tres personas que fueron detenidas, que están ligadas con los motonetos. Sigue siendo un foco rojo, siguen estando relacionados estos grupos delictivos con el clima de inseguridad que persiste en San Cristóbal de las Casas. Y bueno, no lo teníamos así en el guión, pero creo que es preciso ligar cómo una cuestión de seguridad puede poner en riesgo hasta lo económico en un municipio. Y entonces nos salteamos hasta lo que sucede justamente aquí en Tuxtla Gutiérrez y, por qué no decirlo, también en otros municipios. Hay un sector muy particular, Samuel, la audiencia, que a lo largo de estos últimos años se ha visto vulnerado por la pandemia, pero que incluso ha tenido que evolucionar y no le ha ido tan mal adaptándose. Lo que sí es que este sector de una década para acá no es el mismo. Figúrense que anteriormente Tuxtla Gutiérrez era uno de los municipios, de acuerdo a los ranqueados, más con mayor plusvalía en la República Mexicana. Competía, por ejemplo, con Ciudad del Carmen, Campeche, y ahora, bueno, como dicen los muchachos y las muchachas, ni los topan, nadie topa a Tuxtla Gutiérrez, porque han habido muchos factores que van desde la no garantía del libre tránsito, la falta de seguridad y los recientes hechos delictivos de los que tuvimos registro a lo largo de este 2021 en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Pero si hay algo que particularmente el sector inmobiliario adolece, es justamente que no haya garantías para el desarrollo de la economía y en específico de esta actividad, como es la inmobiliaria. Muchos locales en renta y muchos en ventas, aunque en contraste el ver por muchas partes locales, casas y demás que se encuentran en venta siguen siendo, representan justamente una oportunidad para los cazadores inmobiliarios, representa también la problemática en la que se encuentra el estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez específicamente. Y si algo habría que destacar, Samuel, es que darle certeza a la ciudadanía, que es esto último que ha hecho la fiscalía, eso sí habría que reconocerlo, a lo largo de esta administración, recuperar los predios invadidos, esto sin lugar a dudas siente un precedente de confianza. Bien, por una parte han habido aciertos, pero por otra, a lo largo de una década de muy malas administraciones, esta actualmente municipal, pues ya sería su cuarto añito, ya es su segundo round, ya les han tocado estos últimos años ser parte de los que no han sumado a las garantías necesarias para un buen desarrollo del negocio inmobiliario. Y fíjate que así como ha estado también por el tema de la pandemia, Eric, hay muchos sectores que se han venido abajo. Los inmobiliarios han sido principalmente uno de los más afectados. Esta nota que se consigna hoy a través del portal de Alerta Chiapas, yo creo que también le da un panorama muy amplio a la ciudadanía. Así que por supuesto que les pedimos que lo vean completito, Eric. Por supuesto que sí. Y hay otras cosas más. Vamos a ir desmenuzando estos temitas inmobiliarios, por cierto, pero no se pierda las publicaciones que haremos al respecto. En otro orden de ideas, creo que es importante pasar a lo siguiente. Han habido algunas denuncias que han llegado justamente hasta la redacción de Alerta Chiapas, porque de pronto imagínese ver en tu casa o en tu calle unas especies que nunca te imaginarías, Samuel. Así es, Eric Ordóñez. Ocurre en la colonia Lomas del Valle, ubicada aquí en la capital chiapaneca, en Tuxtla Gutiérrez. Ahí está ubicado un centro de conservación que se llama Chamán. Ante repetidas
denuncias que ha habido de las y los vecinos de que han encontrado animales en sus cocinas, en salas o incluso en las calles. Pues bueno, el equipo Alerta Chiapas llegó al lugar para verificar qué es lo que estaba pasando y así como le damos voz a la ciudadanía, pues también evidentemente necesitamos platicar con los propietarios de este lugar de conservación de Xanán. Ahí nos dieron detalles básicamente de lo que se dedican y la verdad es que la labor que hacen, no es por nada Eric, pero básicamente atrapan las acciones que deja de hacer la institución en la materia. Si aquí Semarnat, si aquí la Profepa incauta la fiscalía, el ejército, animales, luego los encuentran en lugares decomisan, pues hay lugares que ya han quedado rebasados, entonces los llevan a estos centros de conservación. Ahí lo que hacen en estos centros de conservación, que son al final de cuentas privado, pues garantizan su reproducción, garantizan de que estén sanos, y si no están sanos, pues evidentemente le dan todas las atenciones necesarias. De este lugar es donde acusan que se han salido animales. Sin embargo, como las imágenes que estamos viendo en estos momentos de una víbora, que es lo que denunciaron los vecinos, nosotros platicamos con los propietarios de Xanán, pero es que nosotros en este centro de conservación, para que podamos tener el registro ante la Semarnat, tenemos que tener un inventario, una lista de los animales que tenemos. Y en la lista de los animales que tenemos no aparecen animales que son básicamente de la región, nativos de este sitio. Como por ejemplo lo que vemos en la pantalla, ese es un falso corral. Un falso corral. Lo que indica el titular de Xanán es que pues, este tipo de animales los encontramos no de manera común, pero se siguen encontrando en colonias. Si uno va a Coyumayo, muy cerca de Coyumayo, en terrenos grandes, pues todavía hay fauna nativa de Tuxtla Gutiérrez, de Chiapas, que evidentemente las vamos a encontrar. ¿Qué es lo que tienen en Xanán? Él nos decía, tienen erizos, tienen guacamayas, tienen iguanas verdes. Vamos, especies no tan comunes. Él ha pedido a sus mismos vecinos llevar un curso de capacitación para decirles, tenemos este listado de animales. Hoy le vamos a pedir a nuestro compañero de Frank que proyecte las imágenes. Tiene, por ejemplo, ese tipo de camaleones. Entonces dice, los animales que se han encontrado por acá no corresponden a los que tenemos en el centro de conservación. Evidentemente son animales que se encuentran, pues porque muy cerca hay terrenos baldíos también. Es la zona más o menos del estadio Soque Víctor Manuel Reina. Entonces, lo que pide el titular de Xanán es a sus mismos vecinos que tomen un curso con ellos, incluso para que cuando encuentren alguna de estas especies, pues no las maten, que es lo que generalmente hace la ciudadanía. Se sigue el miedo no anda en burro. Evidentemente, ¿no? Creo que también tenemos nosotros como ciudadanos mira eso. Este tema de ignorancia. Mira, ese sonríe más que tú, el erizo. La verdad es que sí. La ciudadanía tenemos temas de ignorancia, pues no sabemos a veces cómo enfrentar un animal que desconocemos, y pues que evidentemente. Reconoce que se han tenido un incidente y que esto pasó con un gato que saltó por sus instalaciones, básicamente destrozó el enmayado de iguanas verdes. Ay, se llevó. Pues que sí, lamentablemente se llevó uno, ¿no? Sin embargo, bueno, pues los gatos saben qué buscar. ¿Qué busca? Estaba buscando su alimento. Esta nota se la vamos a presentar en un momento más en el portal de Alerta. Hay dos cosas que tendríamos que asimilar en esta situación. Además de que la autoridad competente posiblemente esté rebasada en cuanto al resguardo. Prácticamente serían tres rebasadas en cuanto al rescate de especies, esa es una. Sí. Otra, que evidentemente el tráfico de especies sigue siendo una constante que no se ha podido controlar en un estado como el nuestro. Sí. Y la otra, habría que asumirnos, Samuel, también como invasores. Nos encontramos muy cerca o estamos prácticamente dentro de una reserva, como lo es la Reserva del Zapotal, donde se encuentra el SOMAT. Y recientemente que publicábamos sobre el paseo nocturno, de verdad, ir y es vivir una experiencia en la que ni siquiera terminas de asimilar que te encuentras dentro de Tuxtla Gutiérrez. Va a ser un espacio en donde encuentras un sinfín de especies, ¿no? Sí. Entonces, habría que asumir también que somos una especie invasora, que hay zonas de Tuxtla Gutiérrez que en su momento fueron reservas y que por ende existe cierta fauna. Imagínate, hay un, no sé si era un tejón o qué era, aquí en el en el Parque del Oriente, por ejemplo, sí, por supuesto. ¿No? Esas especies que tú dices, bueno, esto lo puedo encontrar en el zoológico o en vida libre, y ya está prácticamente silvestre, y lo está prácticamente, pero al interior propiamente de la ciudad. Y fíjate, por ejemplo, también el tema de los monos que luego morían claro, ahí en el libramiento sur, se electrocutaban
porque pues al andar saltando entre los árboles topaban con los cables de alta tensión. Y bueno, nos explicaba gente del zoológico, es que los monos no son los invasores y que se llegan a meter a las casas invadiendo evidentemente ese espacio, más bien es su espacio natural. Pues es que imagínate. Y ahí ya es la invasión de la ciudadanía lo que ha provocado las muertes. Ahí a un costado del Somat y ves esta parte enrejada, sí, porque hay una manada de venados con la blanca también suelta, ¿no? Entonces, sí, los vecinos de cruzando la calle pueden ver hasta habitual encontrarse venados con constancia, ¿no? Así es. Y tú pasas, te haces una paseadita por ahí, la verdad es que parece que fuera, no sé, como tipo película de terror, gente por las noches y ves brincando en los venados. Y sí, está como una especie de Chernobyl. Así es, Eric Ordóñez. Vamos a seguir monitoreando el tema de San Cristóbal de las Casas porque, insistimos, hay tensión en estos momentos. ¿Cómo no? 3 personas secuestradas, 2 de ellas trabajadores, de ellas trabajadoras del Poder Judicial, 1 de ellos hijo de una de las empleadas de ahí. Entonces, en estos momentos la tensión está delicada en San Cristóbal de las Ojalá Casas. Ojalá la Secretaría General de Gobierno no se lave las manos, ¿no? Que llegue a tiempo, que tome a través de su delegación cartas en el asunto. Bueno, partamos por un principio de sororidad. Sí. Son 2 mujeres, señora secretaria, que seguramente no la están pasando nada bien y que se sienten en estos momentos alta y sumamente vulneradas. Habría que dignificar ya el trabajo incluso de las instituciones para con las mujeres en San Cristóbal de las Casas, donde la incidencia de violencia en contra de las mujeres es sumamente alta. Un caso de feminicidio muy reciente ahí en San Cristóbal de las Casas, y la constante es la vulneración de los derechos de las mujeres en San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo es posible, Samuel, tan bello San Cristóbal, tan emblemático, pero a la vez un municipio que engloba tantas problemáticas sociales de Chiapas? Y hoy compartimos a través del portal de Alerta Chiapas una denuncia que hace un ciudadano de Tuxtla Gutiérrez, donde él incluso juega con una sátira dentro de su redacción, que lo confunden por una persona de Estados Unidos posiblemente, y que los motonetos, él los identifica como los motonetos, lo agredieron por salir en la noche. Él incluso lo menciona así, y así lo pusimos en la nota informativa como cabeza, la salida al Oxxo más cara. Del mundo. ¿Por qué? Porque lo agredieron, porque le aventaron latas, le aventaron piedras, lo lesionaron, y comparte una fotografía a través de sus redes sociales para mostrar la violencia y la inseguridad que se está viviendo en este bellísimo, bellísimo municipio que no merece realmente la seguridad por la que está atravesando. Las autoridades que tienen, no las merecen. Además de que, bueno, San Cristóbal de las Casas ha lucido recientemente. Ayer justamente Carolina Castillo compartía una transmisión desde el Valle de Jover sobre cómo lucía abarrotadísima justamente por el periodo vacacional decembrino. Ojo ahí también, hay que cuidarnos, no hay que bajar la guardia, y sobre todo, aunque nos encontremos en espacios abiertos como este, porque eso pudiéramos pensar en los andadores turísticos de San Cristóbal, pero la aglomeración de personas es mucha, así que tomen sus previsiones. Así es, Erika. Llegamos al final de la información. Pues ya nos vamos. Queriendo o no, siempre superamos los 15. Así es. Gracias porque nos acompañó en este inicio de la última semana del 2021. Efraín Saldaña realiza este espacio que dirige Gustavo Caballero, Samuel y yo. Aquí los vemos. Bueno, hasta mañana. ¿Quieres enterarte antes que cualquiera de lo que está sucediendo en Chiapas? No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo. Activa la campanita y ponte alerta.